Sociedad del Planetario Julio Verne en septiembre cumplió un año de vida. Ahora digitalizó todos sus comandos y de esta forma se convirtió en el primer planetario híbrido del interior de país. Un verdadero orgullo cordobés. El viernes 8:30 de la tarde, en el Parque de las Tejas, será la fiesta inaugural con el espectáculo artístico Un solsticio con Julio Verne. El evento será para toda la familia y con entrada gratuita. Mira más, hay alerta para Córdoba, cuando llega y cuando se va la tormenta. Después de esa presentación, habrá más actividades, a las 9:30 de la noche comenzará la función en el planetario, también con entrada libre y gratuita. La proyección durará 8 minutos y entrarán en grupos de 40 personas. El verano en el planetario, las actividades para la temporada serán variadas. Desde visitas guiadas, campamentos de ciencia, donde llevarán el telescopio a las sierras, y ciclos de matemagia, explicar la matemática a través de la magia. Para más información, entra en este enlace.